Hello guys, hello, hello, ¿me escuchan, me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hello, teacher. Hello, hello, hello. Good evening. Good evening. How are you today? I'm okay. Oh, I'm actually glad to hear that. Welcome, welcome everybody. It's an incredible pleasure to be back here with you guys. Always ready, you know, after this second round we have, well, always positive thinking about different goals for this course, and especially because we hope to see everybody just right here to do the best in every single class, so that's very valuable. Bienvenidos a todos. Por ahí se irán incorporando algunos, so some other guys will be joining us in this course. Así que tenemos por aquí caritas nuevas. Vamos a ver. Mauricio Enrique, hello, Mauricio. Hello, teacher. Good evening. Hey, good evening. Welcome. Good to see you. Fine, thank you. Yeah, it's great. It's great to have you back, right? Así que un gusto saludarles por acá. ¿Ya listo para esta segunda ronda? Pasamos. Yeah, we did it. So we passed. Everybody passed. So that's good, right? So we just have the opportunity to learn and do the best. Vamos a ver. En el grupo se mandó el link. ¿Lo vieron los demás? No sé. ¿Ustedes dónde vieron el link? En el enlace de la clase. Viene el correo. Ahí es que lo tengo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, porque sí, hasta ahora ya están todos acá. Lo único que solo permitía el acceso, cabalito, a las 8. Antes de las 8 no daba acceso. Uh-huh. Sí, es que a las 8 comienza como a grabar, entonces está como ya una hora preestablecida. Pero sí, ahí se irán incorporando. Así que tenemos a Jenny. Hola, Jenny, ¿qué tal? Jenny. Hi, teacher. I'm great. Oh, yeah, it's a pleasure. My name is William. Hey, my name is William. Nice to meet you. Nice to meet you, too. That's awesome to have you here in this second level. So you can call me Teacher William or Teacher David as you feel comfortable, a teacher. So it's actually glad to have you here. So we hope to take this time for learning a lot, for practicing, because that's one of the goals, that we have the opportunity to maximize our skills. Doing the best, working so hard, and at the same time having fun. That's one of the things that we just need to take into account for this course. And let's welcome to Christian, also Christian Ernesto. Christian. Good evening, teacher. Nice to meet you. Yeah, it's a pleasure, Christian. So are you ready for today's class? 2 minutes, please. Okay, that's okay. Don't worry about it. And also we have David Orlando Álvarez. Vamos a esperar un momentito para que los demás se vayan incorporando. Bueno, es la primera clase. So it's the first class, so maybe some of your partners have to adapt to the schedule again, because after vacations, they take like more time for this, but now they have to be very punctual. So that's why this process is going to be great, because they have to adapt to the new schedule again. And we can see David, he's driving, así que vamos a esperar que vaya concentrated in his driving, because really complicated to be in a class and drive at the same time. It's like very complicated, but we're going to try to do this. Oh, ¿y qué pasó? ¿Aprovecharon las vacaciones? Cuéntenme, ¿aprovecharon sus vacaciones? ¿No las aprovecharon? ¿Quieren más? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está la cosa?
Okay, bien, ahí estamos, muy bien. Ready for starting. Muy bien, chicos, es un gusto estar acá con ustedes. Hoy sí vamos a iniciar oficialmente porque, bueno, como sabemos, respetamos bastante el horario, so we have a special agenda that we have to fulfill entirely. So that's why it's very important that all of you that we stay on time and also be responsible. That's one of the goals we have for this course. Así que, bien, para los que no me conocen, mi nombre es William David García. You pueden llamarme William o Teacher David. Así que es un gusto tenerlos acá. Créanme que iniciamos esa jornada nuevamente con este proyecto, un proyecto de poder estudiar inglés, un proyecto que nos permite a través de inglés corporativo en soporte poder estudiar inglés. Créanme que se abren muchas oportunidades, muchas puertas para muchas personas hoy en día en nuestro país. ¿Cuántas personas están estudiando inglés? Muchísimas. Muchas personas están invirtiendo ese tiempo e incluso dinero en ocasiones. Y otras personas que quisieran estudiar inglés, pero no pueden por diferentes circunstancias económicas o problemas también externos. Pero lo importante es que estamos acá y que tenemos este propósito de poder estudiar inglés, de poder aprender el idioma, que es un idioma universal. No solo es un idioma en Estados Unidos, no solo es en Inglaterra, hay muchos países también donde el inglés es importante, incluso países donde no se habla, donde se hablan idiomas diferentes, pero al mismo tiempo se ocupa el inglés como un medio importante. Y entre ellos podemos decir la India, que tiene diferentes dialectos y al mismo tiempo, a pesar de que hablan diferentes dialectos, usan el idioma inglés como medio transmisor para poder comunicarse a través de los diferentes dialectos. Entonces es mucho más factible para ellos aprender el idioma inglés. Entonces, es para nosotros una alegría tenerles acá en este proceso de inglés y esperando siempre en que podamos aprender. Vamos a dar una introduction, so I would like to listen to your names. Quiero que me digan ahí sus nombres y cómo están. So we're going to start with Mauricio Enrique. Hello, Mauricio. How are you today? And say your name for the new partners because we have new partners here in the class, so maybe you can say your name. No lo entendí. Ok, su nombre y cómo está su nombre. Ok, my name is Mauricio Enrique García. I have, se dice. A ver, tell me. So good. I'm happy, I'm so good. Very happy, ok. All right, that's okay. And also Brenda, hello Brenda, welcome. Hello teacher, good evening. Good evening, say your name please. My name is Brenda Calderon. I had a day very, very hot. And I had a day very busy. And I am happy. The star study English. Okay, that's awesome. And thank you so much and welcome. What about Christian? Let me see Christian. Hello, Christian. Christian Ernesto. Hello, teacher. Hello, everybody. Hello. Good evening. Good evening, welcome. How are you? My name is. Thank you. Yes? My name is. To everybody. My name is Cristian Ernesto Lazo Flores. Okay. All right, thank you so much. What about, let me see here. Okay, who do we have here? Jose, Jose Rodrigo Hernandez. Hello, Jose. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. How are you? Thank you. Hi, thank you. Okay, welcome. Welcome to the class here. Bien, antes de que podamos iniciar, quiero darles unas indicaciones importantes. Como sabemos, tenemos que ser bastante puntuales al momento en que podamos iniciar nuestras clases con indicación general. Iniciamos a las 8, entonces todo es grabado, se toma en cuenta
lo que es los minutos. No crean de que, bueno, me voy a incorporar un poquito tarde, pues no pasa nada. Pues aquí se va tomando el tiempo y los minutos, ¿verdad? Es algo bien importante que usted tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Como parte de este programa que es muy interesante, que es un programa para todos y que al mismo tiempo nos va a ayudar a poder cada día aprender mejor y de la mejor manera. Entonces, es importante que tomemos en cuenta nuestra participación, estar a tiempo, participar en la clase, que las cámaras estén encendidas. Como ustedes saben, ya este es el segundo módulo. No tengo que decirles nuevamente que tienen que encender sus cámaras, porque ya saben que en todo el módulo usted tiene que usar su cámara encendida. Así que sí recordarles a todos eso, de que tengan sus cámaras encendidas. Teacher. Hola, hola. Buenas noches. Hola, Brian. Sí, fíjese que hay un grupo que se ha ido a otro enlace, que ese es el enlace para la primera reunión que se invocó del 7 de abril. Entonces, se han equivocado. Allá hay otro grupo esperando que usted entre a ese enlace. ¿En serio? ¿Ese era quizás para el informe? Si me permite, yo voy a reenviar este enlace para el grupo y les voy a decir que se unan. Voy a volver a entrar al otro enlace donde están los demás y les voy a decir que entren a este. Sí, porfa, ya que ese es el informativo. Sí, entonces otro enlace equivocado. Ajá, excelente. Mira, imagínense qué situación está. Yo les voy a compartir aquí creo que lo tengo. Pues si lo tiene ahí, ajá, compartirlo al WhatsApp y decirle que entren a eso. Ahorita se lo voy a compartir acá, permítanme. Quiero ver. Ya decía yo que el grupo no estaba, andaba de vacaciones, dije yo, qué raro que esté usted de vacaciones. Dije yo. Bueno, aquí está, miren, para que ustedes lo compartan ahí rapidito. Entonces, verdad, esperamos que se conecten los demás. Pero es la primera clase, así que es un poquitito válido. Y lo raro es que no escribían en el grupo. Entonces, quiero ver. Teacher, andábamos perdidos en otro link. ¿Y qué andaban haciendo en otro link ustedes ahí? Ya se lo voy a mandar a mis compañeros porque ellos están en otro grupo. Ahí hemos estado esperando en otro link. Se los pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí en el chat se los acabo de... Aquí en el chat ahorita, miren. Aquí en el chat. Para que lo tome y se los mande nuevamente. Ok. Sí, es que estamos en otro grupo allá nosotros esperando y nada. Tenemos media hora antes, estábamos conectados y nada. Oh my God. Sí, sí, sí. Bueno, cantar la emoción. Bueno, si no, también lo vamos a reenviar por aquí rapidito. Ya se los envié ahí en WhatsApp. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. A ti, teacher. Hola, hola. Tenemos un problema en el otro grupo. ¿Y ese link de dónde lo obtuvieron? No sé cómo llegó a manos del grupo. Vaya, don Luis ya está aquí de regreso. Buenas noches. Don Luis viene de ese grupo. Allá está Eli, está Zaira. Hay un montón de personas. Hay como Ana Lilian, veo que aquí está ya. Sí, entonces hay que decirle a los demás. Teacher, voy a mandar el link para que se vengan para acá. Me voy a salir yo. Sí, sí. Y lo envié por WhatsApp, al grupo lo envié. Aquí están ya, la mayoría. Sí, ya se están incorporando, muy bien. Sí, ya está la mayoría. Sí, bueno, qué bueno. Entonces, y me extrañaba de que no estaban y yo, todavía están de vacaciones, dije yo. Bien, entonces... No, teacher, aquí estamos ya, teacher. Oh, my God. So that's media hora antes estábamos todos ahí. Estábamos desde las 7:45 en el otro grupo. Ey, pero hay algunos que estaban desde temprano aquí. ¿Cuál fue el secreto? Yo, Mauricio, fue de los primeros que vi aquí. Es que el problema, teacher, que a mí me llegaron dos links. Me llegó un link al que acabo de acceder ahorita porque regresé al primero que me enviaron justo después de la reunión que tuvimos el miércoles. Y me enviaron uno el día de ayer y ese fue el que me llevó a la reunión falsa esa. Bueno, teacher, good evening. Hey, good evening. You're welcome to this class.
Welcome. It's a pleasure to have you back. Tenemos un problemita porque van a ingresar compañeros que están en el 3. Llegó gente del 3, del 4, del 5. ¿Del 5 qué? Sí, del módulo 5, pues nosotros. De módulo 4, de módulo 3. ¿En serio? Ahí están. De módulo 1. Ahí están. Si llegan, entra otra vez al link que nos acabamos de incorporar. Si se incorporan, nos van a caer aquí. No sé si ya ha caído alguno. No, hombre, teacher. Eso es así, en línea, y nos perdemos. Y si fuera presencial, ¿dónde anduviéramos ahorita? Una ensalada, hasta ahí una ensalada. Pero bien. Hoy sí. Hoy sí estoy en lo donde debo estar. Sí, ahí viene Wendy Zabaleta, andaba perdida en el ciberespacio. We are where we're supposed to be here. Pero so no, that's okay. Buenas noches. Well, hello. Me pareció Karen Morataya también. Hello. Andamos perdidos en el espacio. Yo ya ratos estoy aquí. Yo no me perdí. Hombre, nosotros andábamos en los link en el ciberespacio. Lo bonito nos perdimos. Okay, guys. Bien, es un gusto tenerles acá todos. I will speak in Spanish because, well, first we need to give the general instructions. We took like a couple of minutes before, but we got a problem because it's the first class we had. And it's totally understandable that perhaps we are like a little lost. Vamos a dejárselos pasar por esta ocasión. Y yo sé que pues iniciamos esta hora con unas indicaciones en español, porque sé que estábamos un poquito perdidos, pero es la primera clase. Y this link, it's the ones we're going to use on all the classes we're going to have. Así que todos estos vamos a tener acá. Bien, es un gusto tenerles acá. Vemos también estudiantes nuevos. We have new students here. So welcome. Welcome to new faces. We got new faces here. And then the rest of you that have been with me before, you know the methodology and the way we work. Bueno, una de las indicaciones es siempre recordarles que tenemos que estar a tiempo. Como parte del programa, que es un programa bastante estricto y bastante importante, el estar a tiempo siempre en las clases. También es importante que tomemos en cuenta para los que estamos en el módulo 2, principiantes, módulo 2, principiantes con mi persona, teacher William García. Para los que estén preguntando, bueno, ¿y cómo se llama el teacher? Pues se llama, mi nombre es William David García. Usted puede llamarme William o teacher David. Teacher William, teacher David o teacher, feel comfortable. Es importante, parte de nuestras indicaciones, que tiene que utilizar la cámara encendida durante todo el tiempo que estemos en la clase. Entonces, por ahí veo algunas... Hi, teacher. Hello. Hi. Solo no la he encendido porque todavía no llego a mi casa, pero lo quería escuchar para no perderme en la clase. Excelente. Bueno, entonces la felicito por eso. La felicito porque... Pues sí, es bastante sacrificado, pero lo importante es que está activa. Bueno, pero para los demás, eso es como la indicación general, que sí tienen que encender sus cámaras todos, su nombre completo. No se puede poner, por ejemplo, nice to meet you, José. No se puede tener ahí un apodo o solo un nombre, sino que sea el nombre completo en lo que aparecemos acá. Por ejemplo, Ana Lilian Reyes, que podemos ver su nombre completo. Entonces, tiene que tener su nombre completo, asistir a todas las clases, por lo menos un 80%. Es algo bien importante. Se pasa 3 veces la asistencia y la vamos a pasar ya en este momento, ya que nos hemos tomado un tiempo, un poquito, like a little late. So, we're going to do that right now. Just for a second. Let me see here. Let's give it a moment. Hola, hello. Disculpe, yo me acabo de incorporar a este grupo. Estaba en otro que no, bueno, que nadie respondía. Bueno, al final solo habíamos como 3 o 4 personas esperando que... Voy a pasar la asistencia para ver, creo que sí está conmigo. Soy el teacher William García. A mí me mandaron un link, un mensaje de Bernardo Martínez. Porque, no sé si... bueno, yo voy a pasar la asistencia en este momento para confirmar los nombres de los estudiantes que tengo en esta lista. Así que me van diciendo presente. Ana Cecilia Martínez. No se encuentra. Ok. Un momento. Ana Lilian Reyes. Present. Ok. Brenda Beatriz Calderón. Present.
Brian Javier Carmona. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present, teacher. Ya me voy a cambiar a la computadora. Ok, much better. Eli Azael Matut. Present, teacher. Thank you. Guillermo Antonio García. Present. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present, teacher. Thank you. Karen Vanessa Morataya. Karen Vanessa Morataya. Ahí estaba hace rato, teacher. Ok. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera Santos. Mauricio Antonio Rivera Santos. He's absent. No se encuentra. Mauricio Enrique. Está conectado de rato. Mauricio Antonio Rivera. No sabemos. Mauricio Enrique García. Present. Thank you. Mauricio Ernesto Gutiérrez Sánchez. Present. Thanks. Mayra Veraliz Moreno. Present. Thank you. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Okay. Wendy Maribel Zavaleta. Present. Okay. And Jenny Suleima Santos. Present. All right. Thanks a lot. Loida Abigail Robles. Loida Abigail Robles. ¿No se encuentra? No se encuentra Loida. Ok, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Yes. Yes. Ok, perfect. So, son los que tengo acá inscritos. Son los que tengo acá inscritos. Okay. Hola. Sí, mi nombre es Luis Martínez, Luis Alfonso Martínez. A mí no me mencionó, me imagino que estoy en otro grupo, pero parece que hay un poco de descoordinación en la asignación de los grupos porque yo no me menciono ahí, entonces no sé si me retiro o qué hago, me quedo o en qué grupo estoy, no sé. Este grupo, digamos, es el módulo 2. ¿Usted se encuentra en el módulo 2? Sí, señor, sí, teacher, a mí me mandaron un este link y me pusieron aquí que era el grupo G8, entonces yo no sé cómo están coordinando eso porque o sea, hay un poco de desorden, ¿no? Realmente no había pasado esto en el módulo anterior, me extraña realmente. Que no le hayan dado más información sobre el... No sé si recibió usted un correo donde le decía el grupo, varios datos sobre el código del grupo. No sé si le dieron el código del grupo. Sí, señor, sí me lo dieron. ¿Qué sí, código de grupo tiene, perdón? Ya le comento, permítame. Ok. Dicho, yo también tengo ese problema que me mandaron el código grupo 9, grupo 9, decía al principio. Y este es el segundo link al que entro y no... No me mencionó. Oye, dice teacher, el grupo G8C, pero esta es la dirección que me han mandado y el ID que me han mandado y todo, pues. Sí, este grupo es el G10C, o sea que son dos grupos anteriores. Permítame, hay otro teacher, permítame con qué teacher creo que sería, con teacher Jessica. Déjeme escalar esa situación en este momento.
Y en su caso, José. Bien, entonces me están diciendo que por el momento se queda acá con nosotros para que posteriormente se haga ese cambio. Así que como estamos en el mismo módulo, pues igual vamos a ver siempre el mismo contenido. Así que bienvenido, Luis. Gracias. Igual, José Rodrigo. Okay, guys, let me show you right here the presentation that we're going to have for today's class. And also, I can see the faces again, so remember to turn on the cameras. It's going to be important to, you know, to have the cameras on. Así que, pues, bienvenidos a todos, especialmente, pues, en este nuevo reto, este módulo 2. The purpose is that we're going to learn a lot, right? So we're going to share right away the presentation of the today's class, and we're going to have some activities that we're going to develop for today's class. And also, I want you to know if you can see the presentation. Can you see the PowerPoint presentation, guys? Can you see the PowerPoint presentation? Yes. Yes. Okay, cool. That's great. Okay, vamos a ver. Iniciamos with this. Okay, this is the model 2, the unit 1 work-related events. So that's the video conference number 1, the simple present statements. This is the general content that we're going to study for this class. So for me, it's a pleasure. Es un placer estar acá en esta parte. Y vamos con la primera actividad. Let's speak. As we know, a medida que vamos escribiendo más vocabulario, tenemos más probabilidades de poder mejorar lo que es en la práctica. Y tenemos acá, Master Diego, can you help me to read this information? Can you help me to read, Master Diego? I will be able to. Describe regular activities in the workplace. Okay, as in the previous content that we studied, the model 1, so we had the opportunity to talk about activities. Y hablábamos acerca de actividades, hablábamos del trabajo, y teníamos diferentes actividades que nosotros socializábamos en clase, ¿se recuerdan? Entonces, para esta ocasión, tendremos siempre lo que es la práctica. So we have the practice. Y tenemos un warm-up. Let me see. Christian Ernesto, can you help me to read the instruction? Can you help me to read the warm-up activity? Of course. Thank you. Warm-up. Let's start. What are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? Thank you so much. I really appreciate it. So the first activity that we're going to have in the class today is we're going to talk about the first three things you do on Mondays. As we know, for those who don't work on Sundays, on Saturdays, like a weekend off, we have the opportunity to have like a, you know, to have fun, to rest. Para aquellos que no trabajan el fin de semana, pues esto es ideal. Pero hay tres cosas. There are three first things you do on Mondays. Hay tres cosas que usted siempre suele hacer los días lunes. What I want you to do is to you take this time to work on this. Va a escribir tres cosas que usted hace los lunes en inglés. That's the first thing you have to do. And also, how many times a day do you check your email? So if you say, teacher, well, in my case, during the day, I check the emails like 3 or 4 times a day or all the time. Y si alguien, por ejemplo, no revisa su correo, you know, you say, I don't revise, pero si ocupa un chat, por ejemplo, si es WhatsApp, si es un chat, y ese chat lo ocupa para trabajo, no para memes ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que tiene que ser pues, siempre para el área del trabajo. No va a estar haciendo ahí, no, ahí comparto memes. No, so it's something related to the job, right? Something that we have to do. And for this, you're going to take a short time to socialize this information. Three things you do on Mondays. How many times a day do you check your email?
So I will give you a moment to think about it, try about it. And then we're going to socialize this information here in the class. We're going to make teams and we're going to socialize this information, guys. As you know, if you have any question or doubts, si tiene dudas o preguntas, pues me dice ahí, teacher, mire cómo se escribe esto en inglés o teacher, esta palabra, so aquí estoy para ayudarles. Teacher, yo tengo, cuando para escribir, por ejemplo, desinfecto mi lugar de trabajo, ¿sería? You say de desinfectar. Mm-hmm. Okay, so you're going to use this word. ¿Cómo fue? Look at this. Desinfect. You can see here in the screen, right? Desinfect, that is the word related to clean, Especially because of the situation with the virus, right? Of the virus. Entonces te ocupa el verbo desinfect. I desinfected the areas, right? The areas at the workplace. Look at this. And also we have it here. So I disinfect the areas at the workplace. Teacher, sucursal. Yes? Teacher, how do you say sucursal? It's in English is a branch office. Sucursal in English is a branch office. Like this. Look at this. It's a branch office. Thanks. You're welcome. Any other questions? ¿Cómo sería como responder pero en WhatsApp? O sea, igual, answer o cómo? Respond. ¿Cómo responder mensaje en WhatsApp? Yeah, answer messages. Answer messages. By WhatsApp. You answer messages. De los clientes. Oh, yes, customers. En este caso sería customers. To customers. What's the meaning? Clientes. Customers. Okay. Clientes o clients. Order. Okay. Thank you. You're welcome. Teacher. Yes. Orden de compra sería by order. Yes. Also, you can say purchase order too. This is another way to purchase order. Like this, look at this. The purchase order. Okay, ready? Almost ready? No yet? Ready. Ready. Okay, somebody else say ready? Alguien más que diga ready? Que ya está ready? Omar Francisco?
Ready. Also, Luis Martinez. Ready, teacher. Oh, that's awesome. Okay. Mauricio Ernesto. Listo. Okay, so for this, we're going to make small groups. Vamos a hacer unos pequeños grupos y vamos a socializar. So we have like a short time to say first, the what are the first three things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? So you will socialize with your partners. Va a socializar con sus compañeros esta información. Así que for this one, I'm going to stop sharing and we're going to make the breakout rooms. And we're going to have a short time to talk about it. Okay, let's go in the breakout room. So we have exactly 4 minutes, between 4 and 6 minutes to share this information right here in the class. Let's go. Brian, ¿está ahí Brian? Sí, teacher. Ahí le acabo de mandar una solicitud para que entre al grupo. Acéptela. ¿Dónde está? Ahí le tiene que aparecer. Si no, se la voy a actualizar otra vez. Grupo 6. Vale, ahora, Jenny, también a usted se le mandó una solicitud. ¿No la puede ver ahí? No, teacher. Vamos a ver, ¿y ahora? Sí, sí, ya. Ok, perfect. Jenny, oh, tiene dos, ¿verdad? Tiene dos. Sí, sí, sí. Ah, por eso. Néstor. No estoy conectando en mi casa, pero ya me. Ah, ok. Ok, perfect, perfect. Ya, ya está. All right, that's ok. Néstor. Néstor, ¿se encuentra ahí? Néstor. He's not here, so I think. All right, ok. So. I made a agent the formally of with hacer la agenda. I make agent the formally of with the agenda. The agent, okay. Agenda. Thank you. The agenda. Yes. The formally of with, and I ordered and cleaned the office. Uh-huh. ¿Y la tercera? I order and clean the office. I order and clean, limpiar, clean the office. Ahí sabemos más. Also, you can use another word that is the word need. So this is another word that we can use to say in English
aseado. It's como neat. Clean and neat. So you can check the chat. Okay. Clean and neat. So there's an extra word that can help. Okay, great. Okay. Something else, Brenda? Algo más? The other question. Yes. Mauricio. Okay, Mauricio. How many times do you check your email? Yes. Check my email 20 times a day. I review my email 5 times a day. 3 times a day. 3 times a day. Okay. 3 times only. 3 times a day. All right. That's okay. Thanks for the information. Okay. You choose the next one, Brenda. Choose the next classmate that would like to share, you know, the information. De Mauricio. ¿Usted elige a Mauricio? ¿O, ¿o quién es el siguiente? Ah, perdón, hay otras personas. Néstor. Néstor Iván, ok. Hello, Néstor. Hello, good night. Hello, good Néstor. Good night, Néstor. Yeah, are you ready, Néstor? Yeah. You ready? I'm ready. That's cool. Yeah. Okay, you can start with the first question, Néstor Iván. What are the 3 first things do you on Monday, Néstor? On Monday? I check my email and answer too. And I present to my boss the report of previous day. And I distribute the message of each partner. Okay, how many times do you check your email? Twice a day. Okay. Congratulations, Néstor. That was a great information. Now you choose the next person and you ask the question. So usted elige a la siguiente persona y luego pues le hace las preguntas, all right? Okay. Solo que no tengo las preguntas. Let me see here. Just 1 second. Look at this. Can you see it? Thank you. Yes. Jenny. Hi. Hi, Néstor. Good night. What are the three first things what are the 3 first things to do on Mondays? I check the emails. Mondays. I check the emails. I write sales report. I monitor the, how do you say, KPIs, teacher? Hi. I'm sorry. Hello. 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 I was about to leave. What is the question? KPIs o indicadores. ¿Cómo se dice? En este caso sería indicators. I monitor indicators. Yes. Yes. The third is I monitor indicators. Okay, the next question, how many times a day do you check your email?
Yes. Datos así más específicos. Para los compañeros utilizamos radio. Ah, ok. Por radio nos estamos comunicando. Ya sí, está bien. Redes, estar pendiente de reservaciones, de cotizaciones que piden o otras empresas. Sí, eso solo por radio, ¿verdad? Esto se maneja por radio. Pero ya las reservaciones sí le caen por correo y usted las reenvía, la respuesta. Exacto, exacto. Luego lo otro sí es por email. ¿Todo el día? Todo el día. Todo el día. Ok. Ok. Hello, teacher. Finish your name. Solo les decía ya que yo no tengo nada que ver con lo del correo, teacher. Solo oí los dos. Porque yo apenas chequeé. I use WhatsApp too. Yes. Yes. Three groups in WhatsApp. Oh, yeah. ¿Cómo se dice remesas? Hello? ¿Cómo se dice remesas? Okay, remesas in English. Permítame. Because it's actually... Es un nombre como... Es no es americano, so... One second. It's like a remittance. Se lo voy a escribir acá en el chat. Acá. Remittances. So that is what we call remesas. Ya, yeah. No sé si soy yo o, bueno, le escucho bien suave. No sé si Elil escucha bien a Zaira. No, suave también. Ajá, se le escucha bien suave, Zaira. Muy suave. Sí, mira ahí el volumen, tal vez. De la computadora, quizá. Ajá. Ok, did you finish to share the information? ¿Terminaron de compartir la información, hola, las preguntas? Hola. Yes. ¿Ahora? Lo mismo, suave. Suave. Yes. Igual. Suave. Sí. Lo tiene todo ya. Y el micrófono que tiene ahí no se puede doblar para su boca. No. Va a conseguir otro mejor. Eso es, fíjese, tope solo un poquito. No escuché nada, Zaira. La espiga. ¿Ahora? Un poquito mejor, la creo. La espiga es. Muy lejos le queda. Ah. Bien. Bueno, ya casi vamos a regresar a la grupo general. So, stop breaking. Hi, teacher. Luis. ¿Pudo practicar, Luis? Yes, teacher. Thank you. Yeah, that's okay. So I would like to listen what activities you have, Luis. Thank you. Very well, teacher. I'm a question, teacher. Yes, go ahead. In my case, I know in the group, no. Tomorrow, mañana estaré aquí mismo o me voy a cambiar, teacher. O me van a mandar una información. ¿Usted me coordina eso? Sí, de hecho, sí, solo ya de las personas encargadas ya me dijo de que se quede en este momento con nosotros y ya cuando esté la persona, bueno, ya cuando esté llegando la coordinadora, así es, va a regresar a su grupo. Así que para mientras siéntase con nosotros en la clase, ¿verdad? Como que es su clase. You're welcome. It's a pleasure. Okay, teacher. So, yes. Luis Martinez, he can so many English. Your English is good.
Luis Martinez, his English is good. Yeah, of course. Yeah. Do you know Luis Martinez? ¿Lo conoce? No. In this group, I work with him and Brian and Javier. Okay. They are good students. That's good. That's important. So you take advantage of the knowledge. Okay, so I will ask some questions in general. I will choose two students for helping me to give the information. So the first one is, let me see here. Jenny Suleyma, tell me about the three things you do on Mondays. On Mondays, I write reports, sales report. I check the emails and I monitor sales indicators. Wow, that's very interesting. So you're very busy on Mondays. Okay, that's very awesome. Thanks for this. What about Wendy Maribel? Tell me, Wendy, and how many times do you check your email? Wendy, tell me. I clean the areas at the workplace. Okay. I answer messages. Customers in WhatsApp. Messages, yeah. I answer messages, customers in WhatsApp. Okay. And I check emails. You check emails, right? All right, that's cool. And what about you, Jose Arnaldo? What are the three things you do on Mondays? First, I check my work email for new deliveries and response the purchase order. Review the clean of my work area, and number three, prepare the list of product on demand for Metapan branch store. Okay, that's awesome. Thanks for sharing this information. What about Jose Rodrigo Hernandez? Jose Rodrigo, just the front head. Solo le vemos ahí a la frente. Ahí está. Ah, yes. Okay. Y José decía, ¿y dónde está José? I was looking for José. Okay, José, tell me. The Monday board meeting. Yes. Visita sala de venta. Sal room. Y sal report of the week. Okay. Tell me. Okay. All right. And let's go to the next activity. Look at this. We have the conversations that we're going to share today in the class, so just give me a time to work in this. Okay, listen to the teacher, read the conversation, then practice with the partner. So we're going to have a short time to socialize in this following conversation between Sofia and Mario. So listen carefully, guys, and then we're going to have an opportunity to practice this conversation. Sofia, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, listen again. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, it's very important. Okay, before that we practice,
questions about vocabulary. If you have any questions about vocabulary, you have the opportunity to ask. Preguntas sobre vocabulario las pueden hacer en este momento. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro como el agua? Weekly, teacher. Oh, weekly. In this case, this is an adverb. Hace la función de un parte de un adverbio, significa semanalmente o un reporte semanal. Gracias. Ok. El once de ahí de I check it once or twice a day. Exactly. Once in English is like once a time, as we say in Spanish, una vez. Si usted quiere decir una vez, usted va a decir once. Twice significa dos veces. Tres veces, three times. Entonces ahora, cuando usted quiere decir una vez, ¿y cada cuánto es ese ejercicio? Oh, once a week. Once a week, una vez por semana, ok. Or twice a week, dos veces por semana. Teacher. Yes. Thanks. Pero se puede usar tanto once como one time. One time. ¿Se pueden usar las dos o es mejor utilizar just once? Once is more formal. Once es más formal. Es más común. Es raro que usted escuche a alguien que diga one time. It's most of the time people use once or twice. Yes. Okay. Thank You're you. Welcome. Okay, no more questions. Bien, ahora quiero que repitan después de mí. You practice after me. And after you practice, we're going to work in pairs and we're going to socialize this conversation. We're going to play, we're going to practice and we're going to make a role changes. Let's go with the first one. Okay, repitan conmigo. What do you do every Monday morning? Okay, siguiente. Repitan conmigo. I check my email and I call clients for the rest of the morning. Seguimos. What about you? What about you? Seguimos. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. Continue. How often do you check your email? Do you check it every day? Next. Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Great. It is very important. Okay, awesome. So awesome. That's great. Okay, today I need two volunteers for helping me to read the following conversations. So who wants to help me to read the conversation? Necesito dos voluntarios para que me lean esta conversación. Acá en vivo. Me. Okay. Me. Eli, so me. You will be, okay, Mario. Oh, and who's next? ¿Quién dijo me? Me.
Wendy. Nice, Wendy. Okay. Yes. Okay, Eli will be Mario and Wendy will be Sofia. So in this case, Wendy, you can start now. Me corrige, teacher. Okay, go ahead. It's a pleasure. Okay. Sofia. Yes. Super. What do you do every Monday morning? I check my email in the cold clean for the rest of the morning. What do you about to? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Teacher Mick. Yes. Okay, yeah, on time. Estaba probando esto. Ok, bien, teníamos I check my email and I call clients for the rest of the morning. Luego la otra era I read the weekly report, lo dijo muy bien. Y la palabra organized, para decir organizar reuniones, en inglés se pronuncia organized. Yes. Organized. And then okay. You say I do actually. Y lo demás está muy bien. Vamos a ver, otros dos voluntarios, 2 volunteers. Me. Who says me? Christian. Yes. Okay, Christian, you will be Mario. Who's next? Who wants to be the next person? Me. Okay, so you will be Sofia. All right, you can start. Okay. Yes, okay. What do you every day Monday morning? I check my emails and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, it's very important. That's okay, that's very important. Thank you so much for this. That was actually cool. Okay, who's next? 2 volunteers. Who wants to help us to socialize this conversation? Me. Okay. Me, teacher. Okay, who wants to be Sophie? Who wants to be Sophie? I. Okay, and Mario, all right? So you can start, you can start. What do you do every Monday morning? I check my email and call line for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meetings. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Thank you so much. Okay. Say the word organized. 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 That's the word. Organized. Okay. So we say, what do you do every morning, Monday morning? So what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest. Call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important.
Vamos a tomar un breve tiempo para pronunciarlo, para practicarlo de la mejor manera. Lo vamos a hacer en parejas. And what I want you to do, guys, is to make a role play, right? Uno va a ser Sophie, el otro va a ser Mario. Luego switch, el otro va, la otra persona va a ser Sophie y va a ser Mario. Entonces van a ir like interchanging. Entonces vamos a compartir esta conversation. And also we're going to practice in pairs. So it's going to be done in pairs. Let me see. Ok, vamos a entrar a los breakout rooms y en parejas van a leer la conversación y luego vamos a hacer un roleplay, cambian de personaje. Let's go. Hello. Somebody's there. Hello. Está haciendo una captura de pantalla del manual. Ah, okay, okay, okay. Cool. Mayra. Ahorita, teacher. All right, that's okay. So you can see here the screen. You can see here at the screen about the conversation. Mayra también está en el grupo de WhatsApp. Mayra. Maybe. Okay, don't worry. Okay. So, okay, let's practice the conversation, right? Maybe. Yeah, she's there. Ya está ahí la foto. Sofía, ¿comienzo como Sofía o usted, Mario? ¿Cómo hacemos? Creo que es el internet. Sí, creo que es el internet. Ah. Bueno. Ahí está. Sí. No. Sí, le decía que si usted es Sofía... ¿Cómo comenzamos? ¿Yo como Sofía o usted como Sofía? Yo va a ser Mario. Yo voy a ser Sofía. Ah, ok. Y después le damos vuelta. Vaya. What do you do every Monday morning? I check emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a quick report and attend a meeting. Also have to meet every 2 months. How often do you check?
check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Okay. Oh, yo soy Seba. Ahora ustedes. Yeah. What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? I check in once or twice a day. Great, it is very important. Vaya, ¿y ahora? Oye, ¿vale otra vez? Y ahora yo con Sofía. Ajá. Bye. Tiene que pasar lista, ¿verdad, teacher? I'm going to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia en este momento. A comentarle a Luis Martínez de que ya estoy hablando con la persona, con la encargada, para que lo pueda hacer la gestión para el siguiente, para el otro grupo. Así que vamos a esperar. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. You're welcome. Vamos a ver. Ana Cecilia Martínez. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Brenda Beatriz Calderón. Present. Okay. Brian Javier Carmona. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Elías Zael. Present, teacher. Guillermo Antonio García. Present. José Arnoldo Mazariego. Present. Rodrigo Hernández. Present.
Karen Vanessa Morataya. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera Santos. Mauricio Antonio Rivera Santos. Mauricio Enrique García Olmedo. Present. Mauricio Ernesto Gutiérrez. Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Mayra Peraliz Moreno. Zaira Marleni. Present. Wendy Maribel. Present. Jenny Zuleima Santos. Present. Loida Abigail Robles. No, no se encuentra. Okay. Okay, guys, thank you so much. Because of the practice, that was really good. There is a word that maybe was difficult for... Hola, hola. Solo una cosita. Ana Cecilia me comentó que estuvo intentando entrar al link y no podía entrar, dice. Intentó y no pudo entrar. Y Loida, pues, dijo que no había salido del trabajo, por eso no se conectó. Ah, okay. Así que una razón para que no piense que ya se ausentaron. Okay, that's okay. Don't worry about it. Okay. Estamos viendo la palabra, digan conmigo, repitan conmigo. Quiero escucharlos. Organized. 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 Ok, la siguiente que está arriba es donde dice Mario, dice call clients. 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 That's okay. That's okay. Thank you so much. That was like a very interesting conversation. We continue with the next activity. So, per word in this class. Una dudita ahí. Dígame. Yes. En la anterior, la palabra que está abajo en la conversación, donde dice yes, I don't, ahí es donde dice I don't actually, I check, I do. Ajá, pero de ahí donde dice check it, okay, yes, I do, actually. I check it once or twice. Once or twice. Okay. Thank you. All right. Go ahead. I check it. I check it once or twice. All right. So look at this. Pair work. Discuss the answers to the equations below. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Question number two. Do you consider that it is important to check your email every day? Why? Va a contestar las preguntas relacionadas al ejercicio que está arriba, the exercise about. Y va a contestar, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? ¿Qué actividades hacen cada uno? And the second one, do you consider that it is important to check your email every day? Why? ¿Consideras que es importante revisar tu correo todos los días? ¿Por qué? Así que tenemos unos minutitos para contestar esa pregunta. Así que we can check it. Luis Martínez, ¿se encuentra por acá? Yes, teacher. Ok, me dicen si me puede regalar su nombre completo, Luis. Sorry, teacher. Luis Alfonso. Alfonso. Martínez Pérez. Martínez Pérez. Ok, y también está Néstor, ¿verdad? Sí, teacher, eso le quería comentar, no escuché que me mencionaran en la lista. Sí, Néstor, su nombre completo sería Néstor Iván Ramírez. Sí.
¿Solo otro apellido o solo Ramírez? Galeano. Galeano. Vamos a estar en clase. Ok. ¿A usted no le aparece, Néstor, el nombre, el número del grupo? Por ejemplo, si es grupo G8, G9. Bueno, me enviaron uno, pero en el grupo en el que entré, luego enviaron este otro ID. Pero el código, sí, por ejemplo, pues, del grupo G8, G9, G7, pero usted es del módulo 3 o módulo 2. Módulo 2. Ok. No, no puede ver, ¿verdad? ¿Qué grupo es? Como G8. No, no logro ver, no logro visualizar ahorita. Ok. Tiene que aparecerle como G y el número y una C. Como G. Solo me enviaron. Me enviaron nada más por WhatsApp. Ajá. Okay. Pero no sé cuál. Bueno, ya pasé acá sus nombres, así que ya están verificando, así que mientras tanto, pues seguimos. We continue. Thank you, Néstor. Gracias. Ready. Ready. All right, that's okay. Entonces solo tendríamos a Luis Alfonso y Néstor que nos acompañan. Muy bien. Ah, pues sí. Gracias. Acá los vamos a tomar en cuenta que han estado con nosotros en la clase este día. Para que el día de mañana pues ya se haga ahí el cambio y les manden el enlace correcto a ustedes. Así que de parte de acá, de Inglés Corporativo, se van a contactar con ustedes, Néstor y Luis. Para que, y les van a mandar por correo la información ya de sus ya de su grupo y la información adicional. Así que, mientras tanto, pues, sigan con nosotros. Así que, aquí siguen con nosotros y, pues, we continue. Okay, guys, I would like to ask you. All right, you're welcome. It's a pleasure. Okay, guys, did you finish the activity? ¿Ya pudimos contestar o todavía no? Not yet. All right. So let's take a couple of minutes again, right? Okay, ready now? Are you ready now, guys? Yes. Okay, much better. Yes.
Okay, much better. So the first question that I have for you guys is this. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Mario and the check emails and call clients for the rest of the morning, and the Sofia read the weekly report and attend a meeting and organized meeting every 2 Mondays. Okay. That's okay. Thank you for the information. ¿Tienen la misma información, chicos? Do you have the same information? Yes. Yes. It's equal. It's the same. It's the same. It's the same. It's the same. Would you like to add something else? Would you like to add something else? ¿Le gustaría agregar algo más? No? The information is complete. Complete. That's cool, guys. That's what I like. Question number two, do you consider that it is important to check your email every day? Why? So that would be why, right? Do you consider that it is important to check your email yes. every day? And yes, why? It's already it's important. Very important for organize for the work every day. Okay, that's okay. Thank you so much. What else? Okay. What else you... okay, okay. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? What else? It's very important because the people write important information. Okay. Yes, I love it. I love it because people write important information, valuable information. Very good. Ya nos dio un plus, Wendy. Okay, ¿quién más? Somebody else que nos dé otra idea. Another idea. Me. Yes. In my case, I stay informed of requests from client and co-worker. Ah, I'm informed. I'm informed. Okay. I'm informed of requests from clients and co-worker. Co-workers. Okay. And when customers require something, right? That's okay. Nice, Christian. This information is very valuable. Okay. Alguien más. Acuérdense que cada uno de ustedes tiene un punto de vista referente al trabajo que hacen. Entonces, ¿por qué es tan importante revisar el correo? As we know, nowadays, como que muchas veces no usan tanto el correo en algunas situaciones, sino que usan el de WhatsApp, right? Entonces, el WhatsApp también podría ser otro medio de comunicación, más que todos están en empresas, cualquier cosa, al WhatsApp, right? Pero como les decía, no para estar ahí mandando memes, no, ¿verdad? Sino que tiene que ser relacionado al trabajo. Ahí ando mandando emoticones, emojis, no, right? That's not the point. Okay, any other comments about it? Consider that is important. ¿Alguien más que nos dé otra idea? I am teacher. Yes, yes. I am teacher. Okay, Luis. Okay, I consider it's okay. I consider it very important because I need to know what happened in my relationship with my client and my suppliers. Okay. Oh. So because you need to know about your clients, you know, also the requirements or the request of the clients. That's okay, Luis. That's very valuable. Yeah. Thank you. That's cool. That's cool. Okay. Okay. The last comment, guys, about this. The last comment. Me? The last comment. Yes. Yes. Mr. It's so very important. The email is so very important for help apps to know every change, new or order by we need attend every day. Okay. Teacher. Yes. I watch one calendar in the picture is for organized date in the work. Uh-huh. It's yeah, it's on a schedule. It's like a kind of a schedule. Right? Yes. Okay, that's correct. So guys, we go with the next activity. That we're going to socialize in the class.
And look at this. Just give me one second. I need to move. Okay, the microphone. It says, add two activities you do on a regular Monday. So look at this one. We have, as you say, the calendar, but this is a schedule. This is a kind of a schedule. Es como un horario, es un horario. En inglés se dice schedule. Diga conmigo schedule. 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 Miren en el chat, se los acabo de escribir en el chat. Schedule. Schedule. Okay. Schedule. Try again. Schedule. Schedule. Okay, that's a schedule. Significa es un horario, so that's a schedule. All right, so you can see here activities on Monday. Check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. And add two activities you do on a regular Monday. ¿Qué otras actividades usted puede agregar acá? Teacher, I have a question. Go ahead, yes. In this, visit clients, number 7. Yes. ¿Se puede, la palabra customer, en qué caso se ocupa, teacher? Ok, en este caso es como un sinónimo. Yo puedo decir clients, pero también puedo decir customers, ya que customer, el significado de customer en inglés, es como decir cliente, ya, o visitante también. Entonces puedo decir customer y puedo decir client. Ok, thank you. Ok, teacher. Thank You're you. Welcome. Yeah, es un sinónimo. That's okay. All right, and also usted va a agregar dos actividades que usted hace en un regular Monday. Por eso es que aparece un espacio para que usted agregue algo que podría ser diferente o que usted pueda agregar. Y en la siguiente dice, A, complete the sentences below with one activities from the box. B, compare your answers with the partner. So what we have to do is we're going to take a short time right now to complete this information. Vamos a completar las oraciones que están abajo con una de las actividades de la información que está arriba y va a comparar luego con sus compañeros. Pero tenemos el primero, the number one. Call clients every day. I use the company's phone. Number two, our secretary. Y usted elige cuál de las actividades aplica para la secretaria. Then she sends them via email. Number three, twice a day. I use my laptop computer. I have two every Monday at 8. And number 5, Celia, the meetings take place in the auditorium. Y luego pues está la número 6, que usted puede agregar una oración más. Luego dice, select 5 activities from the box in the exercise 2 and write 1 questions for each. Interview 1 classmate per question and write the answers. Entonces, en este momento, en la parte 1, usted va a agregar esas dos actividades que usted hace por lo general acá. Look at this. Acá va a agregar usted las dos actividades que usted realiza los días lunes y que ya muchos de ustedes los han dicho y que son muy diferentes a las que están aquí. Y eso es muy bueno. Y la siguiente es que va a completar las oraciones utilizando cada una de las actividades que usted encuentra ahí y que están acá justamente, ¿verdad? Eso es lo que usted va a hacer en este momento. Y entonces, luego, dice que va a seleccionar cinco actividades, en este caso, de box en el ejercicio 2, y va a escribir una pregunta por cada oración. Por ejemplo, hey, do you type a letter in your work? Escribes una carta en tu trabajo y se la va a preguntar a su compañero. Yes, I do. Oh, no, I don't. Sí, tengo una pregunta. Do you attend a meeting in your job? Oh, yes, I attend a meeting in my job. Entonces, luego que usted complete esta oración, va a escribir 5 preguntas relacionadas a las actividades que están acá y luego las vamos a socializar con nuestros compañeros en la clase. Ok. Entonces, ¿tienen una pregunta? Si no, comenzamos a trabajar.
Yes. No questions. ¿Todo claro como el agua? Teacher. Yes. Number six is empty. Yes, you have to complete it. Tiene que completarla. Tiene que escribir una oración. Por ejemplo, I have to write a report. Ahí usted escribe una oración, podría ser suya o podría ser siempre del trabajo. Por ejemplo, usted dice, ah, bueno, otra cosa que yo hago es que usted, ah, I check the purchase order. Por ejemplo, usted parece que decía de que revisaba una orden de compras. Eso puede decir, I check or I revise the purchase order. So that can be. Entonces. Thanks. You're welcome. Puede ser, practique, así que pues no se preocupe, haga preguntas, that's good. Así que claro como el agua o claro como el chuco, ¿cómo lo ven ustedes ahí? Como el agua, ¿verdad? Van a estar ahí claro como el chuco, por ejemplo, well, we're lost. Yo creo que es claro como el chuco. Claro como no, el chuco, una dice. Pregunta, o sea, yes. ¿Vamos a hacer preguntas, valga la redundancia? Sí. Y nos la vamos a contestar con lo que está ahí o con otras cosas. En este caso, como aquí está el vocabulario, ¿verdad? Este es como el vocabulario. Estas son las actividades. Entonces, aquí usted va a agregar dos actividades de su trabajo, ¿verdad? Ya en la parte que está acá, en esta de aquí, usted va a completar las oraciones utilizando este vocabulario que está aquí. Check the email, read a report, visit a client, attend a meeting. Pero relacionado a la respuesta que está ahí, ¿verdad? Algo así. Sí, por ejemplo, aquí yo aquí le pusieron I call clients every day and I use the phone of the company. Entonces, como está hablando de teléfono, entonces la que más le combina es llamar a los clientes, call clients. Aquí dice que luego ella envía correos. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿Cuál palabra combina con enviar correos? Los envía por correo. Entonces, usted va a elegir la actividad que más se apegue a la oración. Okay. Okay. Type a letter. What's the meaning? Oh, type a letter is like cuando usted está escribiendo una carta. You know, I got my laptop and I'm like, right? So, usted escribe una carta. Yes. Esa es la respuesta. Oh, okay. Oh my God. Okay, that's cool. O sea que es como teclear. Yeah, en este caso digital, sería como digital, type. Digital, oh, yes. Okay. Type. Thank you. You're welcome. Teacher. Yes. Tengo una pregunta. Si yo quiero hacer la pregunta, si visitas a tus clientes el lunes, yo puedo decir what is visit. Do you visit? Visit clients. Do you visit? Sería do. Do. Oh. Ajá. Do. Do you visit? Do you visit? Pero le puedo agregar el lunes, ¿verdad? Yes, do you visit your clients on... Yes. Let me just check if there is somebody in the waiting room. Right. That's correct.
What's the meaning? Attend a meeting. Attend a meeting is, for example, that you have when you have a reunion with your classmate or the boss, right? In Spanish, it's like atender una reunión o asistir. Attend a meeting. Asistir a una reunión. Oh, thank you. All right. Okay, we have a commercial. Este es un pequeño anuncio. Bueno, hoy tenemos a vamos a ver. Hoy tenemos una asesoría de 10 minutos al final de la clase y necesito, bueno, en este caso Ana Cecilia no se encuentra, entonces alguien quisiera tomar el lugar de Ana Cecilia, ya que ella no se encuentra, para que ya tenga contado sus 10 minutos de formación. Entonces, no sé de los que estamos acá. Who would like conmigo, to... cambio la techa. Ok, excelente. Eli. Está bueno. Ok, thank you, Eli, for your, you know, disposition, right? Ella quedaría para el 20, entonces, para mi fecha. Yeah, ella quedaría su fecha, exactly. Sí, el 20 me tocó. Ok. Está bien. Nice. All right, that's okay. Nicely. Great job. So we're going to practice. You're welcome. Sure. You're ready. Okay. Well, almost ready, right? So let's see what we have. Let's go with this. Okay, ready, David Orlando? Ready? Yep. Okay. Mayra Veraliz, ready? No, teacher, todavía no. Not yet. Okay. Not yet, right? Mauricio Ernesto? Ready? Las preguntas me faltan aún. The questions, right? The five questions. Not yet. Not yet. No yet, right? Let me move right here and continue. And what about Brian Javier? Finished? Oh, the microphone is off. Ya casi. Almost done, right? Okay.
Okay, let's share some information here. We go with, let me see. Okay, Brenda Beatriz, tell me the two activities you do on a regular Monday. Okay, it's the review the documents and make the agenda. Make the agenda. And what about Omar Francisco? What two activities you do on regular Monday? Meeting in the morning. Okay. Attend meeting in the morning. What else? Okay. Guillermo Antonio, what two activities you do on a regular Monday? Check expiration date of product. Okay, that's okay. Two activities from the ones you have. Okay, vamos a completar la parte donde dice complete sentences below with an activity from the box B. Compare your answers with a partner. La primera sería, I call clients every day and I use the company's phone. What do you have for a number two? Or secretary? Write a report. Write a letter. Porque luego le envía por email. Muy bien. Number three. I, twice a day, and I use my laptop computer. Check my email. Okay. Check my email to be. All right. The number four, I have two every Monday at 8. Attend a meeting. I have to attend a meeting. Okay, you combine the answers. Very good. Very good. You combine the answers. And the number five, Celia. Organize meetings, right? The meeting takes place in the auditorium. Ok, necesito que me compartan tres preguntas de las que ustedes han escrito. Three of the questions you have shared. ¿Qué preguntas serían? Number one, in my job, visit clients a lot of plus. Ok, en forma de pregunta sería, do you attend clients or... Visit. Okay. Do you visit clients? Okay. Yes. ¿Qué otra oración sería? Yes. ¿Qué otra pregunta? Do you write a report in the work? Do you write a report in the work? Muy bien. ¿Qué otra pregunta? What other question? He checks his email every day. Do you check emails every day? Okay. No. What is that? Care. Yes. Do you attend supplier? Do you attend? Supplier. Clients. Suppliers. Ah, okay, suppliers. Ah, okay. Muy bien, do you attend suppliers? Aquí ya utilizando otra palabra de suppliers. Muy bien. ¿Qué otra pregunta podemos agregar? Do you call clients all day? Okay, do you call clients all day? Uh-huh. Muy bien. Do you organize the parking lot? Okay, do you organize the parking lot? Do you clean the areas at the workplace? Okay, that's a very good question too. Wow, that's impressive, guys. I'm really surprised about it. Para culminar, vamos a pasar la asistencia nuevamente. Ana Cecilia Martínez. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier Carmona. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez.
Present. Elías Sahel Matut. Present. Guillermo Antonio García. Present. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Enrique García. Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Jenny Zuleima Santos. Present. Y Loida Abigail Robles. She's absent, right? Okay, guys, thank you so much for the time. That was a very interesting class. I mean, without you, the class would look different. Así que felicidades para todos. Veo ese dinamismo, esa motivación y esa practicidad que usted tiene para aprender cada día, pues aprendemos cosas diferentes. Así que thank you for this opportunity to practice with you guys and welcome to everybody. I hope to see you tomorrow, ready to practice a new class and a new experience, okay? Have a beautiful night, teacher, everybody. Sorry. Yes. Teacher, sorry, a last question. La tarea de esta clase, en mi caso, ¿la lleno y la envío como lo he hecho siempre o espero que me manden el otro enlace? En este caso, como usted está en el módulo 2 y es prácticamente lo mismo, porque es el mismo módulo, entonces el contenido es el mismo. Lo puede avanzar. Okay. Lo puede avanzar si usted gusta. Ok. Ya. Yeah. Ok. Excelente. Gracias, teacher. Ok, that's ok. Así que me quedo con Eli. Así no. Que los demás, you're dismissed. Have a beautiful night to everybody. Thank you. Good night. See you. Bless you. Bye. 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 Ok, Eli, Atzael. Ok, Eli, so ready? The microphone, Eli. Hi, teacher. Welcome back. Yes, welcome in this back. Class. Yeah, and also, yes. I'm so excited, but I see you in this class. Ah, yeah. Yeah, so we are just here to practice. So thank you, Eli, and also because you are a very, very active student. And we need students like you that always participate in practicing the class. So you have okay, a difference. Thank you. So thank I'm pretty sure, Eli. I like it. Yeah, so I can see, Eli, that you will learn English very fast because of your attitude. And I can tell you that in English. Decir, yo estoy seguro Thank que usted va a aprender inglés súper rápido porque usted tiene esa disposición de practicar, de estudiar, que no la tiene cualquiera. Como le digo, yo he visto estudiantes y he tenido muchos estudiantes. Tengo ya 17 años de dar clases, imagínese. Y he visto todo tipo de estudiantes. Estudiantes como usted, students like you, que tienen como esa actitud, esa motivación de participación. Entonces, es diferente. Entonces, you will learn English very fast. And because this is level, this is a kind of beginner. Este es como un módulo 2, beginners. Entonces, yes. A pesar de eso, usted tiene mucho entendimiento. You have a great understanding. Y eso dice muchísimo, creo yo. Yes, I am. I listen. I understand more or less, but I understand. But I am practicing my English in my home, and let me see. I scary in the class, but ¿cómo se dice sin miedo al éxito? Without fear to success. Yes, o sea, yo leo, yo sé que me voy a equivocar, pero usted corrige a veces las palabras que yo las escribo aquí y ya después me quedo yo, se pronuncia así, se pronuncia así.
Entonces, por lo menos hay palabras del módulo pasado que yo digo, pucha, ya se me grabaron, digo yo, va. Ajá. Ajá, ya se me quedaron. Okay. O sea, se recuerda uno, lo que uno tiene que olvidarse, siento yo, del español, va, porque solo entenderlo. Pero eso ya con los pasos, digo yo, pues. Exactly, so es como paso a paso. Success. Success. Yes. Without fear of success, right? En este caso, sin miedo al éxito. O como dicen en español, ¿quién dijo miedo? ¿Y es casualidad que nos tocó a usted en esta clase o? Pues, no sé. ¿O lo hicieron porque ya estaba con nosotros? Pues la verdad es que eso sí, es la metodología, I don't know, but they select, sí, they select the teacher, so I just porque dice que hay 10 secciones del número 2, va. Yeah, kind of. Yeah, could be. Okay, qué bueno. A mí me alegra porque estar en el 1 y el 2, empezando a caminar y que usted nos dé el 2 para empezar después de gatear, caminar, pues me llega bastante. Ok, so that's okay. Ese es el objetivo. Vamos a ver. Me gustaría que me compartiera. Uh-huh. Tres preguntas. 3 questions utilizando estas activities. Las de arriba. Yes. De las que usted tiene. Questions you have. Okay. La primera que le dije, do you visit clients every day? Okay. All right. Do you check email in the weekend? On weekend. Okay. Do you write report in your home? Mm-hmm. ¿Tú mandas reportes en tu casa? Yo sé. Ajá. Okay, do you... Porque no solo en el trabajo, pues a veces la gente se lleva el trabajo para la casa. Exactamente, entonces no solamente puede ser ahí. Mm-hmm. Could be at home, especially online. Más ahora que todo es en línea, so maybe you can... Yes. In your case, Eli, do you attend meetings? Eli, in your case, do you attend meetings? No. No, you don't attend meetings. Ah, okay, so you don't attend meetings. All right. Okay, that's okay. And also, for example, do you read a report? I am read one question. Yes. I don't have email to check at my work. I don't use email. Ah, so you don't use email in your job, in your work. I don't have mail. Okay. How mail to check at my work. I do not use my email. Your email. No, Okay. I don't check my WhatsApp all day. You check your WhatsApp all day instead of emails. Yes. Instead of emails, que sería en vez de los correos. Okay, that's very good, right? Yes. Así que, ¿cómo ha sentido esta clase? ¿Ha comprendido bastante en el contenido? Sí. I understand. La diferencia es que como no sé cómo hace Instafor para mezclarlos, porque hoy sí ya nos mezclaron con otras personas. Nosotros pensamos que, no sé por qué, porque digamos de mi empresa sí estamos los 5. So, yeah, it's different, so it's a little different, but... Pero es bueno porque ya interactúa con otras personas uno y aprende, pues. Yes, you learn a lot, así que usted aprende muchísimo con eso. Muy bien, sí, Eli. Bastante. Yeah, that's very important. Okay, Eli, entonces, yes. No sé si no hay alguna otra pregunta para referente al contenido. No.
Ok, todo fácil. No, y que usted va súper bien en inglés. Así que, thank you, Eli. I really appreciate it. And no, see you. You're welcome. See you tomorrow and keep on practicing great English, all right? I wanna practice my English with you. Thank you for your experience for others, for everyone. Yeah, it's a pleasure. It's an honor too. Okay, have a beautiful night. Thank you. You too. God bless you. Good night, teacher. Good night, I see you tomorrow. Bye-bye. Bye.